Tiene actualidad hoy la causa indígena, la causa de los marginados tiene actualidad. Y Pedro nos ha mandado para este acto una carta hace 4 días, que es la que va a leer Maripepa, y donde vuelve a decirnos que la causa de indígena, la causa de los marginados, tiene actualidad hoy día también. Parar la historia de esta tierra masacre secular. Entre las mayorías marginadas por el sistema de muerte, los pueblos indígenas son doblemente marginados, porque son pobres y porque son otros. A la humanidad le cuesta reconocerse plural y potenciar una convivencia de iguales y diferentes en la gran familia humana de Dios, en la casa común de nuestro planeta, hermoso y depredado. Indignados con la nueva indignación de hoy y con el grito de ayer de Montesinos en la garganta y en el alma, reasumimos el compromiso de vivenciar nuestra solidaridad efectiva y constante con esos pueblos testigos y raíz que, diría Darcy Ribeiro, contra todas las fuerzas de muerte, con la invencible esperanza de la vida, caminando juntos en política, en fe, en canto, en poesía, en la lucha y las fiestas diarias hacia la tierra sin males, que vendrá, que seremos, que vamos forjando día a día. Historia de Deus na historia da gente. Las tribus primeras, raíz ameríndia do povo da terra sem males, dos males da terra. Nos días antigos do rio, da lua, da dança, na historia violenta de tantas conquistas e tantos martírios, na historia teimosa de tanta bravura, vencendo os impérios do lucro e da morte. Na história de Deus feito gente, na história da gente tornando-se Deus, na única história da terra e do céu.
Yo soy azteca. Yo soy aymara. Yo soy araucano. Yo soy maya. Yo soy inca. Yo soy tupí. Yo soy tucano. Yo soy yanomami. Yo soy aymoré. Yo soy nanche. Yo soy carasá. Yo soy tapirapé. Yo soy terena. Yo soy xabante. Yo soy caimán. Yo, guaraní. Y es con canto guaraní que todo el resto del continente, todos los pueblos de mi pueblo, cantan ahora su lamento. Y los vientos generales. Mi tiempo era el tiempo.
los peces, los animales amigos, servidores. El maíz de espiga apretada y repartida, el generoso bulbo de la mandioca, el pan de cada día, el guaraná oloroso de la floresta, el caldo sedativo del chimarrón del sur, el remedio de la tierra enfermera, el cayuco volador sobre las aguas, el pau brasil de fuego, nombre del corazón de vuestro país. Mendigos de los suburbios de la ciudad.
llevamos en nuestras manos la memoria de los siglos. Reunimos en la carne del pan la historia del tiempo de liberación. Aquí te entregamos, Señor, la vida bañada de lluvia, el maíz plantado en la tierra, el amor en pan repartido. Aquí te entregamos la esperanza de la tierra sin males, la caza alimento en la boca de todos, el culto de la danza de todas las noches. Aquí te entregamos la paz de la abundancia, la libertad de los hombres, la vida de hombres iguales. Thank you.
expectados de la Pascua del Señor y en la esperanza de la tierra prometida, rechazamos todas las cadenas y con los pies descalzos sobre esta tierra nuestra, retornamos la marcha de los muertos redimidos. Iluminamos la ruta del último éxodo, buscando la tierra sin males. Memoria, perdón y compromiso. Como hogueras que arden en el corazón de la noche, la memoria de los pueblos perdidos guía el caminar de sus hijos. Por todas las ciudades destruidas, por los 90 millones de indios masacrados. Gloria, perdón y compromiso. Por las ruinas del Imperio del Sol, por los palacios mayas derruidos, por todo el pueblo azteca esclavizado, por la desolación de los siete pueblos. Predicada a los esclavos. Memoria, perdón y compromiso. Por el arcabuz de los bandeirantes y brugueiros, por los niños esclavizados y por las niñas desfloradas, por las caravanas de moribundos rumbo a Sao Paulo. Memoria, perdón y compromiso. Que trajimos en la depurada sangre, por las lanzas quebradas en la humillación, por las cabezas segadas de los aymoré. Por las alambradas espinosas de los nuevos bandeirantes, por el aguardiente integrador puesto en la boca de los guerreros, por el azúcar servido con cianuro en el paralelo 11, por la prepotencia de la tutela y el sarcasmo de la emancipación. Memoria, perdón y compromiso. Por la cruz grabada en la espada de los saqueadores, por la devastadora civilización que pretende ser cristiana, por las catedrales asentadas en el corazón de los templos indios, por el Evangelio de la Libertad, hecho decreto de cautiverio. Thank you.
Moctezuma. Atahualpa. Tupac Amaru. Cepés y Arayú. Toribio de Mogrovejo. Rosa de Lima. Antonio Montesinos. Bartolomé de las Casas. José de Anchieta. Roque. Juan